esta casa pertenece a una familia afrodescendiente. Por coincidencia, nosotros los afrodescendientes hacemos las casas a orillas del río para mantener pendiente de la pesca, el baño y actividades que sirven para la seguridad alimentaria del bien de la familia. La familia es de apellido Caicedo en el momento. Hay una parte que se trasladaron a más adentro de acá a la orilla del río, pero ellos siguen, esto sigue perteneciendo a ellos de todas formas. Ellos están hacia adentro porque cada que el río crecía los sacaba de acá. Entonces, pues, por recomendaciones, están más adentro de acá de la comunidad. Son fundadores de acá, de esta área. Antes llegó hace mucho rato acá a Putumayo y ellos siempre han vivido sobre la orilla del río, donde pues, siempre aquí desde acá es que encuentran su pan coger y el buen vivir de todos los días. Bueno, en la parte donde tengo la finca es parte cerca del río, es en lo, vamos a decirlo, del río. Entonces uno busca esas partes desde Las Vegas, por lo que ahí se da mejor el pan coger, como es el plátano, el maíz, el arroz y así sucesivamente. Muy especial también para el asunto de la pesca. Ahí en ese lugar, como allá es correntoso, en la parte del río San Juan, eso es correntoso, utilizábamos el anzuelo, nylon largo y nylon corto. Para manejar un bote, una canoa, hay que saber por dónde el río hace el canal, por dónde quedan los regaderos. Un regadero podemos decir que es una parte, digamos, de la playa donde quede, la tierra sobre la superficie del río, donde hay veces no hace canal, sino que queda como un regadero y muy fácil uno puede, montarse al regadero. ¿Y la pesca ha cogido algunos bagrecitos aquí en este río tan bonito? Bueno, la verdad es que sí, uno deja sus nailitos, como dijo el amigo Omar, deja sus nailitos por ahí echados y sí, al otro día va y encuentra que sí hay los famosos bagres, los pintadillos, los barbudos, etc. Bueno, es que en la noche ya va a haber un poco más de silencio, un poco de menos bulla. Es la hora preferida para los pescados salir a buscar su alimento. Entonces creo que desde luego que pues queda cómodo para poder. Claro que estamos en vía, ahorita por decir algo, hay un pescado que le decimos el paco, que es como decir la cachama del lago. Aquí se desarrolla hasta 4 o 5 kilos y estas son las horas en que lo tenemos en vía de extinción. Entonces se está acabando y pues creo que deberíamos buscar alguna forma en que deberíamos reproducir. Repoblar un poco los ríos con esos alevinos. Lo que es de la pesca aquí en Puerto San Pedro ya es un trabajo que nosotros hemos iniciado. Hemos tomado, como dice, un acto de conciencia a un grupo de personas y mirando la forma inadecuada que se está realizando en la pesca. Entonces nosotros hemos tratado de asociarnos. ¿Cómo hemos iniciado? La primera etapa que nosotros hemos iniciado aquí es con una vaina de una siembra de unos alevinos por medio de Corpo Amazonía. Ya hemos contado con un avance donde se hizo la siembra de 25.000 alevinos. En eso se ha incluido la especie que es bocachicos y los pacos. De pronto se ha solicitado algunas especies como son los sábalos, doradas, que ya se pueden dar cuenta que en esos municipios nosotros ya están en, como se dice, en vía de extinción. Entonces ese es uno de los anhelos que nosotros siempre hemos tratado y hemos buscado y pedimos de pronto la mayor colaboración a Corpo Amazonía, a las entidades que nos colaboren para hacer este sembrío en nuestro río. ¿Tú eres oriundo de aquí, Puerto San Pedro? Sí. ¿Y desde pequeño te ha gustado venir acá y a bañarte aquí en este río, a pescar acá? ¿Cómo aprendiste? Cuéntanos sí, un poquito. Sí, pues eso, digamos, vivo aquí a 5 metros, se puede decir, del río y pues uno de él aprende mucho, de los viejos también, eso es una tradición de mucho tiempo, entonces uno de ellos aprende
cada día más y el río le va enseñando cosas a uno que uno tiene que aprender. Dice que hay una pesca que es para el rebusque, pesca deportiva, pesca tradicional y la pesca artesanal. Más que todo aquí en la comunidad de San Pedro, deportiva, para el rebusque, o aquel más que este tipo de... ¿Cuál es ese tipo de pesca que realiza aquí acá? La gente deportiva y para el sustento. Para el sustento de las familias. Uh-huh. Es muy importante. Aquí en este río de Puerto San Pedro, aquí en Putumayo, sí hay bastante pescado y la gente que le gusta el pescado, sus costumbres lo comen en tapado, que dice la gente afro, lo comen en viudo, lo comen en cocado, frito, en diferentes especies, lo comen fresco, lo comen ahumado. ¿Y la especialidad para y la especialidad, pues, ¿cuál es? Mi especialidad, ya he aprendido a prepararlos en diferentes modos. Y entonces cuando alguien pide que cómo lo quiere comer, yo se lo preparo al gusto de que él quiera comer. Bueno, y un poquito el tapao, ¿qué? El tapao, los ¿qué ingredientes tiene? El tapao más que todo lleva es la hoja de cimarrón, el pescado, el plátano y cebolla, porque a la gente le gusta así, pero cuando ella en cocado si va ya con tomate, cebolla y lo hacen en el lo ponen a sudar y a lo que el pescado ya va a estar, uno raya el coco, le saca el zumo y le echa solamente el zumo del coco. Ahí también lo aprendí a hacer ahora que fui para el Ecuador, hacer en maito. El maitón es que lo coge uno y pone a cocinar a vapor y coge y lo echa en una hoja de plátano. Y lo coge el pescado, lo pone allí, le echa plátano, le echa el pescado, le pone pimentón, lo aliña y lo pone al vapor y ahí se cocina y ese es el famoso maite. Han sacado bagres bastante grandes, hasta de 4 o 6 arrobas han sacado. Aquí en este río hay pescado grande.